Ya llevan muchísimo tiempo estando con nosotros y saben muy bien que lo que diré no será algo muy raro, pero en esta familia todo es una gran competencia. Familia, ya es hora de dormir. Apuesto a que puedo llegar mucho más antes que todos ustedes. Nada de competencias en esta casa, yo ya llegué primero aquí arriba en su cara, Kim. Hijos, ayúdenme con las bolsas de las compras, por favor. Yo llegaré primero antes que todos ustedes. Yo soy la ganadora de esto, lero lero en su cara, Kim. Yo soy la ganadora del mejor eructo, lero lero en su cara, Kim. No he ganado nada ni he podido decir la frase del ganador para el perdedor, pero hoy será muy diferente ya que haremos una venta de garage y cuando yo gane terminaré mi racha de perdedor. ¿Pero qué pasó, Lily? ¿Necesitas tu mantita? Aquí está tu mantita, Lily. Temo muchísimo decir esto, hermanas, pero hoy yo ganaré todo esto y ustedes perderán. Hablas como un productor que piensa que un programa infantil muy popular puede hacerse hasta más de 11 temporadas, hermano, eso da mucha risa. Tienes mucha razón, no seas muy presumido, al menos este de Marcus no lo es tanto, y díganme a quién le toca hablar ya que no me acuerdo muy bien. Alguien está en problemas, digo, ustedes no ganarán esta batalla ya que no podrán perder nada ya que yo seré la ganadora. Niñas, no empiecen a pelear como a este de Marcos y Alfonso por cualquier cosa. Espero que vendan mucho ya que hoy cenaremos goulash. Y lo haremos con nuestra nueva mesa que yo haré con mis propias manitas ya que mi sobrino no nos puede pagar ninguna ya que le gastamos mucho su dinero. Luna, necesito que utilices tu técnica de Ang y ya que Qué bonito casco es esto, pero me recuerda mucho a mi nana. ¿Qué cosa más linda? Te daré $3. Disculpa, yo le daré $4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Es mucho dinero para mí, mejor me compro un helado de chocolate. Jaja, yo gané, soy más lista que tu niñita Pinky, lero lero en tu cara, Kim. Muchas gracias, Luna, por ayudarme, ya gané $10, la frase del ganador para el perdedor será mía. En serio, pediste mi ayuda, Lincoln, yo quería ese osito de peluche ya que tiene tu olor, digo, era muy bonito. Pero si lo que vendí era un casco de bicicleta, no un peluche. Veo que tus hermanas tienen muchas formas para vender sus productos. Llevan su podadora de césped. Oye, pero ¿en dónde están las plantas como los zombies? Lleven cosas hermosas. Todo eso es basura. Aguanta un segundo, si compras algo, tiene una visión del futuro gratis. Dijiste es gratis, muy bien, me llevo esa cosa que parece lápiz. Puedo ver que su negocio será muy explosivo. Químicos caducados gratis, nada más tengan cuidado en no echárselos a su primo el amargado. Dijiste es gratis, quiero una caja entera con el 2x1 si me lo puedes hacer. Tiene todo lo que necesita, pintura, espacio y un lugar muy preciosísimo que él parece. ¿Estás segura que esto está a la venta, niña? Obvio que si no es una venta de garage. Tienes mucha razón, mis hermanas tienen técnicas muy diferentes que las mías. Lune, what are you doing? I want to see you alone in less than 5 minutes. You are me very well, you have to treat me very well, since I am your older cousin. Miren nada más a quién nos encontramos, a este de Chris. Vamos a jugar un ratito nosotros dos. Muy bien, ¿quién se lleva el diario de mi primo Marcos, vendido al niñito? Lincoln, ¿pero qué estás haciendo con las cosas de nuestros padres y de Marcos? Esas cosas no son tuyas. ¿Y?
Solamente me faltan 4 dólares para ganar en menos de un minuto, pero ¿qué puedo vender? Muy bien, el tiempo ya terminó, el gulash se sirve en 10 minutos. Sí, yo gané esto, por fin mi racha de perdedor terminó. No puede ser, vendimos la mantita de Lily, ¿alguien la ha visto? Yo que me acuerdo no la he visto. It's a shame that, but who cares about that silly blanket. Chris, malo, fueras de aquí. Mejor lárgate de aquí, Chris, seguridad, sáquilo de aquí, por favor. Cuánto lo sentimos, hermanita, tus hermanos no sabían lo que hacían, pero no te preocupes, recuperaré esa mantita primero. ¿Y quién te crees que eres? El único, claro, que no, Lincoln, yo seré la primera en recuperar la manta primero. Eso sí, yo te gano, Lola Laup, jamás permitiré que eso hagas. Bueno, continuemos con esto ya que el tiempo es oro. Buenos días, señora, ¿cómo está? Le venimos a preguntar si compra una mantita en nuestra venta de garage. No compré una mantita, niñas, pero quiero saber quién de ustedes vendió a mi hijo apodado como el niñito. Creo que fue Chris, ya que le tiene mucho odio, sabía. Nos vemos, señora. Luan, déjame de estarme siguiendo, busca en tu propio lado. Disculpe, señor, ¿le puedo preguntar algo? Ah. Si quieres ganar, tienes que utilizar una actitud muy arrolladora. Lin, esta casa es mía, no es tuya. Claro que no, Lincoln, yo soy tu hermana mayor, así que dame permiso. Disculpa, estábamos buscando polinominales, no polémicas. Creo que sí compré una manta mejor, pasen para que la puedan reconocer, niñas. La primera en ver la manta será la ganadora. Es muy lindo tener visitas, ¿no quieren jugar bingo como unas galletitas? La encontré, hermano, yo soy la ganadora, necesito mi premio. ¿En dónde encontraste eso, Lenny? En ese lindo lugar donde está trabajando el padre de Marcos. Lenny, ese lugar es un puesto de tacos y eso es una servilleta. Rayos. ¿Y si mejor le damos el programa a otra persona, ya que esto es muy aburrido? Estás loca, Lucy, el bingo es muy divertido, ya que me hace falta un número para ganar. Gira esa ruleta, comadre. Oye, Flip, ¿estuvisteis en nuestra venta de garage? ¿Quién sabe, niño? Yo puedo ir en todas partes, ¿y por qué la pregunta? Es que necesito esa manta, por favor, te daré lo que sea. No, niño, esto me sirve muy bien para limpiar la popo de aves, pero ya que dijiste que harás lo que sea, esto te saldrá por muchos números. Muy bien, ¿por cuánto tiempo en la prisión te gustaría estar? 8, 9, no, y hace 25 años, dale esa manta sin decir nada, me escuchaste muy bien. En unos segundos está lista. Lily, no llores más, tengo tu mantita. No, yo tengo la mantita en mis manos. No touch the axneas, yo tengo la manta. Excuse me, claro que no, yo la tengo en mi poder, así que ni modo. Llena la ruca, yo soy la número uno, ya que usé que lo uno, ven que yo tengo la manta. Mira que tengo aquí, Lily, aquí está tu mantita recién salida de la lavadora. Nos estás chiflando, mamá, la manta ha estado aquí todo el tiempo. ¿Qué pasó con nuestros muebles? ¿Cómo que nos dejamos llevar por la competencia y cómo que los vendimos? Pues todos están como que castigados y ni una palabra más, nada más. Dejen que se entere mi sobrino lo que hicieron, no se la acabarán. Es cierto, nos lo merecemos. A partir de este momento no haremos más competencias. Es una pena, ya que tenía un baile de la victoria que las hubiera avergonzado. Bla bla, eso es algo muy ridículo, Lincoln, tú no sabes bailar. Muy bien, ya que ustedes lo pidieron, música, maestro. Eso es, muchacha, mi baile es más mejor que el tuyo. No es cierto, el mío es más mejor que el de ustedes dos. Mejor hubiéramos buscado a Niñito antes de bailar este pasito, que está mucho mejor. Niños, así es como se hace un gran baile de la victoria. ¿Eso le llamas bailar? Yo gané el récord mundial por el mejor baile, hasta mi cuñadito me felicito. Bueno, como pueden ver, así es como nosotros somos, bien dicen las nueces, no caen muy lejos del árbol, y lo aprovechamos ya que no está Marcos, se fue a una conferencia hasta Canadá por 4 semanas. Hoy fue el peor día del mundo, ya que perdí más de 10 mil dólares en convencer a esos niños en que no llamen a la policía, pero con estos químicos me haré muy rico, soy muy malvado. Creo que la niñita gótica tenía mucha razón y puesto si explotó.